para los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Los profesores Julio Togni y Gastón Bugallo participaron del torneo argentino de selecciones menores como directores técnicos de la Asociación Atlántica. Obtuvieron un muy buen desempeño, terminando en el segundo puesto. A continuación, los detalles. El día domingo, alrededor de las 15 horas, llegamos a Maipú, después de un largo viaje, ya que habíamos estado durante la semana pasada en el torneo argentino de selecciones menores, que lleva el nombre del profesor Alfredo Miri, un referente de handball, que se realizó en San Rafael, Mendoza, donde participamos con la selección de Atlántica. La verdad que sí, muy contentos. Hace pocas horas llegamos después de haber participado en un torneo muy, muy interesante, donde como todos los años se observa a gran nivel y un gran avance de todos los chicos que van participando y de nosotros también, ya que nos permite seguir creciendo y seguir aprendiendo. Bueno, mira, el primer partido que nos tocó jugar fue con el seleccionado de Chubut, donde los chicos se impusieron por 31-17, en un partido que en un primer tiempo fue medianamente parejo, y bueno, después en el segundo tiempo, dejando un poco los nervios de lado, lo pudieron resolver y muy bien, y aparte nos permitió hacer un recambio interesante, como para en un torneo tan largo y exigente como este, poder hacer descansar a los que generalmente arrancaban en el equipo inicial. El segundo partido se jugó con el seleccionado de Mendoza, uno de los equipos fuertes a nivel nacional. El partido terminó 22-22, sumamente parejo, muy exigente, y con un final para el infarto. El tercer partido que jugó la selección de Atlántica fue con Misiones. El resultado fue de 24-15. Ganaron bien los chicos por esa diferencia. Jugando bien, veíamos un crecimiento interesante en el rendimiento del equipo. Se fue afianzando, dado que en el equipo había jugadores de diferentes clubes de la asociación. Vos tenés en cuenta que acá de Maipú había 4 jugadores, 2 de Labardén, 2 chicos de Guido, 5 chicos pertenecientes a clubes de Mar del Plata, 4 de Hacha y 1 de Punto Sur, uno de los arqueros es de Rauch y un jugador de Altamira, de Necochea. Así que si bien nosotros habíamos tenido un proceso previo al torneo donde íbamos a entrenar a Mar del Plata, la verdad que los chicos respondieron muy bien. Y el cuarto partido fue con la Asociación San Rafaelina, que también pertenece a Mendoza, pero bueno, ellos tienen su asociación propia, donde los chicos ahí ganaron 32-18, muy bien. Y bueno, de esta manera llegamos al partido decisivo, porque era por suma de puntos, todos contra todos, con la Federación Metropolitana, FEMEBAL. Ellos con 4 partidos ganados y de los 4 disputados, y nosotros con de los 4 disputados con 3 triunfos y un empate. Así que estábamos con la obligación de ganar si queríamos salir primeros. Bueno, fue un partido también muy lindo, no sé si tanto para nosotros porque lo vivíamos a full, los nervios, bueno, pero para la gente que fue a verlo, muy parejo. Es más, el primer tiempo había terminado 9-9, tuvimos un arranque de segundo tiempo no del todo acertado, se nos fueron a 5, los chicos demostrando una actitud bárbara lograron emparejarlo nuevamente. Y faltando 2 minutos y medio para el cierre, estábamos igualados en 16. Y bueno, no tuvimos buenas decisiones en ese momento. Se nos cerró el arco, tuvimos 3 ataques más o menos cada equipo. Ellos estuvieron más finos y bueno, terminó con un resultado final de 19-16 a favor de ellos. Sí, sí, esa adrenalina se daba en todos los equipos. Son chicos. Vos calculás que los componentes de este plantel y de todos los demás planteles tenían entre 13 y 14 años. Así que hay muchas cosas por trabajar todavía, saber manejar algunos tiempos del partido, pero
demostraron durante el lapso del torneo actitudes bárbaras como para venir de abajo, levantar resultados que no eran favorables a nosotros, en el caso del partido con Mendoza y con Femeval lo mismo, así que eso demuestra que tienen carácter, tienen personalidad. Recién estaba recordando, no me quiero olvidar también de un jugador de Tandil que participó dentro del plantel, que se llama Martín Isasmendi. Los padres fueron al torneo, nos estuvieron acompañando, apoyando. Ahí grabaron todos los partidos y próximamente nos lo van a mandar como para que nos quede ese material. Hubo gente de Maipú también que nos acompañó. El caso de Betina y Kuki Saltori, Kuki Barrios, y la familia Barredo, Talo y Daniela. Así que agradecidos por el apoyo de ellos, que es espectacular, siempre viajan a todos lados, pero sobre todo resaltar también lo hecho por este jugador nuestro de Tandil. Nos tocó ser parte, estar a cargo de un grupo bárbaro de pibes, que la verdad da gusto cuando uno sale con algunos chicos que conoce, pero con otros no. Pero eso demuestra el buen trabajo que hacen cada uno de los entrenadores en sus clubes, no solamente desde formarlos como jugadores de handball, sino también como personas. Maipú te quiero limpio. Por favor, saca la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13 y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En Las Armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. Durante la mañana del jueves 19 de noviembre se llevó a cabo un operativo de limpieza de una vivienda ubicada en Barrio Unión. La misma contó con el auxilio del personal de Obras Públicas, la Dirección de Bromatología y el apoyo de los bomberos voluntarios, que procedieron a despejar y desmantelar un basurero que funcionaba en plena vía pública. En el barrio Uniones se está realizando un operativo donde se está sacando basuras de un domicilio. Esta cuestión la venimos haciendo ya hace varios años. En esta oportunidad está trabajando con nosotros Obras Públicas, por supuesto, Bromatología, estamos entregando a los vecinos veneno para los roedores y hemos sumado al cuerpo de bomberos voluntarios, que siempre es un sí de cada una de los llamados nuestros. El motivo es que tenemos una familia donde recolecciona basura, alimentos que se pudren, neumáticos, bueno, diversos elementos que conforman la basura se están perjudicando ellos en primera instancia y también a los vecinos. Bueno, también ellos están en tratamiento psicológico, ¿no? No, por una cuestión de ellos. Nosotros en reiteradas oportunidades hemos hecho las denuncias ante el juzgado de paz. Son evaluados por psiquiatra y nos dicen que se ubican en tiempo y en espacio y ahí termina nuestra labor. Así que estamos una vez más con este operativo y agradecer a todos los que han formado parte de él.
Bueno, Lorena, muchas gracias por la nota y bueno, y a seguir trabajando, que todavía la tarea es ardua, ¿no? Realmente tienen para varias horas más los bomberos y la gente de la Municipalidad de Obras Públicas. Los equipos de handball maipuense participaron durante todo el año de distintos encuentros deportivos pertenecientes a la Liga Azabal. En esta etapa del año se disputará la etapa decisiva, ya que los alumnos de la Escuela Municipal de Deportes se están preparando para los partidos de vuelta de los playoffs en la etapa semifinal. Sí, si bien se está terminando el año, estamos en una de las etapas más importantes porque se están jugando los playoffs. En la etapa semifinal, partidos de vuelta. Estos playoffs van a permitir la clasificación a la final y además se van a ver los equipos que van a ganar las plazas para el año que viene, para los nacionales. Entonces, si bien uno ya siente el cuerpo cansado, al igual que los jugadores, estamos en una etapa que son decisivas. Entonces, todavía faltan aproximadamente 3 o 4 semanas para recién tener el receso y el descanso necesario. Los 4 partidos que se clasificaron a playoff ya se jugaron en Maipú, porque ahí hemos terminado primeros en cada categoría, tanto en menores varones, cadete varones, juveniles y junior varones. Ahora nos tocan los partidos de vuelta, que serían en menores tendríamos que viajar a Necochea, en cadete y juveniles tendríamos que viajar a Olavarría. Ahí justito nos llegó un mensaje del profe, porque se da que en cadetes tanto nosotros como ellos tenemos un jugador en selección argentina que está jugando sudamericano. Por nuestro lado está Alejo Novillo en Paraguay, y ellos tienen un jugador también de categoría cadete que, como puede participar en juveniles, ahí nos comentó que quería pasar el partido para el próximo fin de semana,
Y nos queda también el partido de Junior, que sería la categoría mayor que tenemos nosotros, en Mar del Plata con Punto Sur. Sí, este fin de semana, si no hubiese sucedido esto de la selección, hubiesen habido 3 viajes a Olavarría, a Necochea y a Mar del Plata. Justo se da esto de las elecciones, que también nos quita un poco el tiempo para poder viajar, pero bueno, ya estábamos viendo a ver si viajar, jugar el domingo después de las 6 de la tarde, el lunes a la mañana, no sé, buscar el espacio para poder realizar los partidos. Uno se siente con el cuerpo cansado, pero la verdad que poder estar en los playoffs es algo importante porque durante el año se hace un gran esfuerzo para poder llegar acá, entonces se está disfrutando mucho. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.